Bueno, y otro foco de tensión sigue siendo en Celaya, en Guanajuato, donde fueron asesinados dos policías de tránsito. Es una acción que el presidente López Obrador relaciona con la liberación del hijo del Marro. Todo en Celaya termina quedando en la mayor impunidad. ¿Recuerda usted este caso? Se lo presentamos aquí en Todo Personal, del asesinato de la candidata Gisela Gaitán. Pues no pasó nada, nunca se supo quién ordenó matarla y tampoco se sabe qué pasó con los policías, con esos policías que desaparecieron. Son los dos policías de tránsito de Celaya asesinados a las 9:20 de la mañana del miércoles 10 de julio. Ignacio Moreno Rodríguez, agente 125, y Otoniel Sandro Puchote García, agente 210. No tenían armas. Estaban en un punto de control instalado en la carretera Celaya-Salvatierra, debajo del puente Libramiento Sur. Estaban de espaldas a la vialidad, revisando a un automovilista cuando en otra camioneta se acercaron varios hombres y les dispararon con armas de grueso calibre. Los policías fueron trasladados al hospital, donde fallecieron. Un tercer agente resultó herido y es reportado en estado crítico. A las 7 de la noche del mismo 10 de julio hubo otro ataque contra policías que estaban en la salida de Celaya a San Miguel de Allende, pero no hubo lesionados. Y más tarde, hombres armados atacaron a dos agentes de investigación criminal en la carretera Celaya-Villagrán. Autoridades informaron que los oficiales se recuperan en el hospital. El presidente habló de las agresiones contra policías de tránsito en Celaya. Y uno de los informes, como hipótesis, maneja que es a partir de que se le dio libertad a uno de los hijos del jefe de un cártel en Guanajuato. En enero de este año, otros cuatro policías fueron asesinados en la misma carretera Celaya-Salvatierra. Y en lo que va del año, en Celaya han sido asesinados 19 policías, cuatro de ellos de tránsito. A nivel estatal, suman 36 casos, de acuerdo con datos de la organización Causa en Común. Desde 2019 ya reportaban un incremento de ataques contra policías en el estado de Guanajuato, principalmente en Celaya. En ese año, en menos de 12 horas, integrantes de grupos criminales mataron a un oficial de tránsito, a un policía municipal y a un comandante del Cerezo. Para 2021, el cártel Jalisco Nueva Generación fue señalado de atacar a policías, ya que mataron a uno de tránsito que iba en su motocicleta en Celaya y luego a dos que se encontraban en su patrulla. Bueno, puede ser que como hipótesis, como decía el presidente López Obrador, el asesinato, estos asesinatos del día de ayer, del día de hoy, hayan sido de... estén relacionados con la liberación del hijo del Marro. Pero lo cierto es que, como mostrábamos y como le venimos diciendo aquí desde hace muchas semanas, hay un ataque en varios puntos del país, pero sobre todo ahí en Guanajuato, un ataque constante contra policías, policías municipales, contra policías estatales. Son muchos muertos, 36 en lo que va del año en el estado, 19 solamente en Celaya. O sea, Ese fenómeno en particular no tiene relación con la liberación del hijo del Marro. Tiene relación con el tipo de enfrentamientos que realizan los grupos criminales, en este caso puede ser el de Santa Rosa de Lima, pueden ser los grupos del Cártel Jalisco que se están disputando esas plazas contra las policías municipales y las policías estatales. También está el factor de la impunidad y de la decisión política de esas autoridades. Lo que vemos en Acapulco, con todo respeto de la señora alcaldesa, no puede decir que simplemente su fuerza policial no está para combatir esos delitos. Me parece que hay muchas carencias en Guanajuato, me parece que hay mucho por hacer todavía, y la tarea del nuevo secretario de Seguridad, de Omar García Harfuch, va a ser precisamente utilizar y renovar, y vaya que es una tarea titánica, renovar esas policías estatales o esos policías municipales que hoy no cumplen con su función, y a veces, en muchas ocasiones, como vemos en Celaya, como vemos en Guanajuato, se convierten en víctimas de los criminales.